Muy buenos días y bienvenidos a todos y a todas. Hoy, un día muy especial donde recibimos a nuestros claustrales, a nuestros estudiantes y a nuestros compañeros de trabajo con nuestra lección magistral. Hoy, celebrando los 45 años en el 2012. Cada año que ha transcurrido, la Universidad de Puerto Rico en Cayey se ha honrado con la presentación de una lección magistral que nos llena siempre de mucha alegría, mucho orgullo y sobre todo mucho conocimiento. La Universidad de Puerto Rico, en toda su vida académica, ha trabajado para lograr siempre su excelencia. Con tal razón, la lección magistral es un compromiso que hacemos nosotros los claustrales para comentar y continuar la obra que comenzó en el 1967 de tener una casa de estudios, el cual hoy nos honramos con un gran visitante que nos va a ilustrar sobre su tema. Ahora les dejo al doctor José A. Molina, que tiene a su cargo presentar a los integrantes también que van a hablar sobre el visitante de honor, el doctor Juan A. Justi Cordero, al cual pido por favor un fuerte aplauso. Del Decanato de Asuntos Académicos y de la Facultad de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, agradecemos al profesor Juan A. Justi por su participación en esta lección magistral. Agradezco también la asistencia de la facultad, estudiantes, empleados y público general, y los invito a continuar celebrando nuestro 45 aniversario de la UPR de Cayey. El profesor Harry Hernández, director del Departamento de Humanidades, presentará a nuestro invitado de hoy. Familiares y amigos de la comunidad académica, la comunidad cayeyana. Con mucho gusto y orgullo, admiración y respeto, me complace en presentar a nuestro orador principal el día de hoy, el doctor Juan Justi Cordero. Me tomaré la libertad de leer dos parrafitos a raíz de una experiencia personal que tuve con el doctor Justi hace algunos años. Acaba de recordarme que pasaron 15 años. Hace unos 15 años, tuve la oportunidad de conocer al doctor Justi y compartir con él una actividad cultural en las cercanías de Bacía Talena, en el área de Piñones. En la breve exposición que tuve a su persona y trabajo, pude percatarme claramente del nivel de compromiso que tenía este gran académico con la comunidad, a la cual había estudiado de diversas maneras, siendo una, finalmente, de las figuras centrales de la defensa del territorio. Casi de inmediato, el concepto de la aplicación de labor académica atado a la labor social me activaba en mi mente y brilla en ella hasta el día de hoy, dirigiendo mis esfuerzos y compromisos en mi área de especialidad, el arte y su enseñanza. A su vez, ver el ejemplo del doctor Justi levantaba todavía más ideas, la idea de la universidad y la labor académica como un espacio donde se resuelven problemas sociales, donde se aportan perspectivas para integrar el conocimiento adquirido en esta al espacio social. A su vez, ver el proceso académico en sus diferentes categorías y facetas como un proceso esencialmente humanizante, de pertinencia vital desde lo individual a lo colectivo. Entonces era claro para mí pensar, y me decía a mí mismo, ¿verdad?, en mi mente, la universidad es un lugar humanizante. La universidad no debe ser un placebo social ni académico. Sobre todo, al frente de los desafíos actuales, al frente de los desafíos de nuestra especie y país. Me decía en aquel momento, y me digo yo todavía, ya que a través de los años me he dado cuenta
que en ese proceso humanizante del cual participa arduamente el doctor Justi, está el reconocimiento de nuestra condición como seres humanos. Y que en este reconocimiento compartido está la posibilidad de comunión humana, así como en el arte, pero en las relaciones interpersonales, en la sociedad abierta. A grosso modo, les resumo el impacto que tuvo en mí y sé que tiene la figura y el trabajo del doctor Juan Justi Cordero en estudiantes y colegas. Se pueden imaginar lo contento que me puse al saber que me tocaba presentar. El doctor Juan Justi Cordero es catedrático en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la UPR del Centro de Río Piedras. Posee un doctorado en Sociología de la Universidad de Binghamton en Nueva York, un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y un Bachillerato en Historia de la Universidad de Pensilvania. Del 2002 al 2011 trabajó en asuntos relativos al Centro Urbano de Río Piedras y sus interrelaciones con la UPR, inicialmente como ayudante de la rectora y desde el 2004 como director del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras, CAUCE, por su sigla. CAUCE promueve una mayor interacción entre la universidad y la comunidad, un fortalecimiento de los servicios públicos en el centro urbano y una participación más amplia de la comunidad en las acciones gubernamentales y en la política pública con respecto a Río Piedras. Hasta el 2009, CAUCE tuvo la encomienda de coordinar la revitalización del Centro Urbano de Río Piedras bajo la Ley 75 de 1995. Y de 1997 a 1999 fue decano asociado de la Facultad de Humanidades. Fue editor de Sugarlandia Revisited, Sugar and Colonialism in Asia and the Americas, 1800 a 1940. Y ha publicado varios artículos sobre historia social de Puerto Rico y el Caribe. Ha publicado una amplia variedad de capítulos y artículos en torno a temas históricos y historia contemporánea de Puerto Rico y el Caribe. Ha ofrecido un sinnúmero de conferencias en torno a estos temas en diversos recintos y universidades en Puerto Rico, Estados Unidos, Guadalupe. Ha asesorado a grupos comunitarios en Río Piedras, Piñones y Vieques. Al presente prepara un libro sobre las relaciones históricas de raza, propiedad y poder en Piñones. El día de hoy tendremos ante nosotros la lección magistral de este gran humanista como un ejercicio académico de gran pertinencia y como ejercicio humanizante imprescindible. Prestemos nuestro tiempo, atención, capacidad y espíritu al doctor Juan Justi Cordero y su lección magistral titulada El Movimiento de Córdoba, 1918 y la Universidad Latinoamericana. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias por esta oportunidad. Un saludo a los estudiantes, profesores y compañeros no docentes del recinto de Calle, recinto que tiene un rol clave en la configuración de nuestra universidad como el campus que es de innovación, interdisciplinariedad y trayectoria propia. Hoy honramos una de las tradiciones de las universidades de Occidente, la celebración de una lección magistral. Quisiera compartir algunas ideas sobre la universidad y su historia, con especial atención a la Universidad Latinoamericana. Esta reflexión fue motivada en parte por la huelga universitaria de 2010-2011, un proceso que nos sacudió a todos y que debe ser motivo de análisis durante los próximos años. De manera más directa, la reflexión surge de mi trabajo por 8 años como director del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras, CAUCE, una oficina del recinto de Río Piedras encargada de fomentar la rehabilitación física y social de ese centro urbano riopiedrense y cuya sede ubica allí. Las experiencias que tuve en CAUCE hasta mi salida el año pasado me convencieron de la necesidad de que las universidades, y muy particularmente las universidades públicas urbanas, se involucren de lleno en el devenir de su entorno. La vida universitaria de un recinto como Río Piedras depende mucho de la calidad de vida de su entorno urbano inmediato,
El recinto de Calle quizás es el que más se asemeja a Río Piedras en la proximidad de su centro urbano. Aunque un campus universitario urbano puede parecer un contrasentido, la universidad urbana es la más cercana a la tradición europea y latinoamericana de universidad. En la universidad urbana, la relación entre el campus y su entorno expresa de forma condensada la relación universidad-sociedad, el aire público de la universidad que Ortega y Gasset consideraba más importante que los currículos, en su texto más citado que he leído, Misión de la Universidad. Aire público que la universidad habita y a la vez contribuye a generar. En el recinto de Calley hay clara conciencia de esto, inclusive a nivel de su región de 11 municipios, en la cual el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias hace un trabajo pionero en el sistema UPED. Cauce me convenció de la importancia del aire público para la universidad. En Cauce también concluí que la Universidad de Puerto Rico, tal como está estructurada y pensada hace años, sea cual fuera el color del gobierno, no oxigena ese aire público tanto como puede y necesita hacerlo. Autoridades con intereses ajenos a la universidad logran prevalecer con estilos antiuniversitarios, mientras la universidad abandona su artillería propia, mucho más potente porque académica, esa palabra vital que ha sido destripada en el habla cotidiana. Los ataques recientes a la integridad institucional de la universidad son síntomas ya extremos de la condición que señalamos. Como enseño historia y como buscaba cierto escape, mi atención se dirigió a la historia de las universidades. Mi pregunta ha sido, ¿qué puede y debe esperarse de la universidad en relación a su entorno urbano, social, político? ¿Y cómo se plantea esa pregunta en función de nuestra universidad pública y de nuestras raíces culturales e históricas antillanas y latinoamericanas? Por ahí llegué al tema de hoy y a la pregunta que deben tener varios de ustedes, ¿pero qué es el Movimiento de Córdoba? De entrada, aclaro que el Movimiento de Córdoba no es un pasodoble, ni un nuevo aeróbico, ni un grupo de rock en español. ¿Qué es ese movimiento del que alguna vez muchos de ustedes habrán escuchado y leído? El movimiento que estalló en la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918, comenzó con una huelga estudiantil y se convirtió en un proceso de reforma democrática de las universidades latinoamericanas. El Movimiento de Córdoba, también conocido como el Grito de Córdoba, miró tanto hacia el pasado como hacia el futuro y abre perspectivas en ambas direcciones. Córdoba puso sobre el tapete la historia de la Universidad de Occidente al plantearse la universidad del presente y el futuro. El Movimiento Estudiantil de Córdoba proponía una universidad como las primeras de la Edad Media, la originaria universidad donde profesores y estudiantes compartían una búsqueda común. En la primera parte de la conferencia abordaré esa universidad originaria de principios de la Edad Media, siglos XI y XII, que es a la universidad posterior algo así como el cristianismo primitivo a la Iglesia Católica y Romana. Paradójicamente, o quién sabe si inevitablemente, el Movimiento de Córdoba estalla en una universidad antigua y provinciana en el interior de Argentina que presentaba en 1918 los peores rasgos de las universidades de fines de la Edad Media, fuerte influencia eclesiástica y estatal, dogmatismo y estancamiento intelectual. Con razón, Lewis Feuer, en su clásico Los Movimientos Estudiantiles, reconoció que Córdoba en 1918, y cito, unió en forma curiosa las ideologías tanto de la universidad medieval como de la modernidad. En la segunda parte de la conferencia discutiré la trayectoria concreta del Movimiento de Córdoba para situarlo en tiempo y espacio. Destacaré algunos aspectos menos conocidos del movimiento y replantearé otros más recordados. Finalmente llegaremos a la Universidad Argentina, donde quizá en mayor grado se realizaron los ideales del Grito de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, a fines de los años 50 y principios de los años 60. El siglo XX. El asalto a la Universidad de Buenos Aires por militares golpistas en 1966 marcó el comienzo de una época lúgubre para las universidades argentinas y latinoamericanas, una época de la cual el continente recién sale y que para Puerto Rico ofrece lecciones importantes, incluso, diríamos, magistrales. Pero comencemos con la Universidad Medieval. Aquí tenemos una de las más célebres, Oxford, ya edificio construido ya en el siglo XVI, XVII, pero me pareció curioso por lo menos tenerlo al principio. Esas dos torres de All Souls College en Oxford, de piedra más bien blanca, a diferencia de otros de los edificios de Oxford, son dos torres y hasta donde he podido averiguar,
buscando, es el origen del concepto de Torre de Marfil. Lo curioso es que allá había dos torres, no una. Sin embargo, y se le llamaba Torre de Marfil por el color que tiene. Y porque All Souls College es uno de los colegios, el único colegio donde los fellows, los miembros del colegio, no tenían que enseñar, se podían dedicar a la investigación. Y por eso quedó la imagen, estaba en la Torre de Marfil, supuestamente, pero la historia de la universidad resulta que tiene un poquito más complicada, y ya el hecho de que había dos torres y de repente el símbolo sea una solamente, ya nos empieza a decir algo de cómo es que llegan esas tradiciones. Comenzamos en la universidad medieval. En los siglos XI y XII, universidad no significaba una institución de estudios superiores ni un edificio. Universitas era un término genérico equivalente a corporación o asociación. Su nombre como escuela era más bien studium generale o general. Una característica fundamental del studium generale eran sus sesiones públicas. Las primeras universitas europeas, algo perdidas en la historia, en parte precedieron a las cartas de fundación de las universidades conocidas y eran muy diferentes de las escuelas episcopales y monásticas que con el pasar del tiempo las absorbieron. Los bullentes siglos XI y XII que incubaban la universidad europea quedan retratadas en la vida de Pedro Abelardo, que considero un formidable precursor de los estudiantes de Córdoba en 1918. Abelardo vivió entre 1079 y el 1142, a fines del siglo XI y comienzos del siglo XII, cuando todavía no se habían fundado las universidades que conocemos, pero hay unos procesos que son como de incubación de las universidades que a mi entender son tremendamente interesantes e importantes y que merecen más atención de la que han recibido. Y Abelardo vivió plenamente esa época, pre-universidad, pero ya embriónica de las universidades que se van a fundar desde la segunda mitad del siglo XII. Este universitario por excelencia vivió y actuó antes de que existiera institucionalmente la universidad. Abelardo nació en el oeste de Francia y recibió una educación amplia en la que estudió filosofía antes que teología. A los 20 años estudiaba en la Escuela Episcopal de París, un siglo antes de que ésta se reconfigurara como la Universidad de París. Un siglo antes de que existiera la Universidad de París, Abelardo estaba en París y había estudios, había escuelas episcopales, otros estudios libres vinculados o no vinculados tanto a las escuelas oficiales. Abelardo mostró desde joven un gran talento en la oratoria y la controversia, a la vez que era poeta y lo que hoy llamaríamos cantautor. Sus canciones en lengua romance recorrieron buena parte de Francia. Los años 1113 al 18, exactamente 8 siglos antes del movimiento de Córdoba, fueron, por así decir, los glory days de Abelardo. Ya profesor, Abelardo recibió a miles de estudiantes en el corazón del hoy barrio latino, centro también, debe ser para acá, si no falla. Se apuntó a la pantalla. Abelardo recibió a miles de estudiantes en el corazón del hoy barrio latino, centro también del París medieval, la cuesta de Santa Genoveva, que la pueden ver ahí. Realmente, saben que París tiene el barrio latino en un lado del río, y entonces el banco derecho en el otro lado. Realmente lo que se desarrolla primero es el barrio latino, ¿verdad? El área más antigua de París. Y entonces el área más antigua de todas, el monte San Genoveva, era que estaban concentradas las edificaciones. Está un grabado que conseguí, es más bien de la época romana, pero París siguió más o menos esa distribución hasta la Edad Media. No conseguí algo que fuera ya directamente del siglo XII, pero nos da una idea de cómo estaba ubicado ese espacio. Es un grabado del siglo XV del área Monte de Santa Genoveva, en un área pues el corazón del barrio latino, y ahí estaba Abelardo. Se distinguió por aplicar el pensamiento y los métodos de la filosofía y la razón a la teología, algo que nos parecería muy universitario y que hoy llamaríamos interdisciplinario, pero que para los jerarcas de la iglesia medieval tenía otro nombre: herejía. Abelardo se distinguió igualmente por asumir una posición desafiante entre el nominalismo y el universalismo, los dos polos de la gran controversia filosófica de la época,
que en cierto modo era Aristóteles versus Platón. Eso le valió críticas de todos los bandos. Un gran teólogo del medioevo cristiano, San Bernardo de Clairvaux, denunció a Abelardo con el frágil argumento de que éste no dejaba nada a la fe. Abelardo ripostaba: la fe es la opinión que uno se forme de las realidades ocultas, de las realidades no evidentes. Y cierro la cita. Algunos de los enemigos de Abelardo lo llamaban el Goliat, demoníaco, sobrenombre que lo enorgullecía y con el cual a veces firmaba. Otros, con un poco más de cariño, decían que Abelardo era un rinocero indómito. La historia de amor de Abelardo y Eloísa es quizá el aspecto más conocido de su biografía y se relaciona con su trayectoria universitaria. En el 1119, a los 40 años y en la cima de su fama, Abelardo se enamoró, y nada de platónicamente, de una de sus estudiantes, Eloísa, de 18 años, sobrina de un poderoso clérigo que le había confiado su educación a Abelardo. Huyeron y tuvieron un hijo, el tío se escandalizó y envió una caterva de maleantes. Ahí están ellos, ahí está el tío, pendiente. El tío envió una caterva de maleantes a atacar a Abelardo y, como quizás muchos de ustedes saben la historia, a castrarlo. Abelardo sobrevivió la operación y varios meses después disertaba ante cientos de estudiantes en el barrio latino. Un concilio de obispos condenó su docencia sin éxito y en dos ocasiones se le declaró hereje. Para alejarse de la persecución, Abelardo se fue de ermitaño a un campo a 60 kilómetros al sureste de París, al borde del río Sena. Hasta allá fueron a escucharle estudiantes, por los cientos, hay quien dice que miles. Quizá en ese campo francés, en la periferia de las instituciones de la época, está el verdadero origen de la Universidad Europea. Abelardo luego enfrentó nuevas persecuciones y murió en la pobreza y en la soledad. Entre sus estudiantes se dice que hubo 20 futuros cardenales, 50 obispos y un papa, Celestino II. Y aunque nunca se casaron, Abelardo y Eloísa, una pensadora y escritora por sus propios fueros y sobreviven unas cartas increíbles entre ellos, continuaron enamorados hasta la muerte. Sus cuerpos están enterrados juntos, según la leyenda, en esta tumba, en el cementerio Perlachés, que quizás algunos de ustedes habrán visitado, y es un lugar famoso para turistas y para los enamorados, ir hasta el día de hoy en el cementerio Perlachés en París. A mi modo de ver, Abelardo, con su espíritu crítico y su pasión, encarna el origen de la universidad en Occidente. 16 años después de fallecer Abelardo, se fundó la Universidad de Bolonia, reconocida como la primera de Occidente, aunque siempre hay disputas sobre esto. Así comienza la serie de fundaciones de universidades europeas que conocemos, a menudo sobre un piso anterior, para recordar la metáfora de José Luis González, de una escuela episcopal o catedralicia y cuyos inicios retuvieron mucho de la frescura de los orígenes más informales de las universidades. Todavía en las universidades medievales europeas que florecen tras Abelardo, los estudiantes elegían a sus profesores y les pagaban sus salarios, elegían sus rectores y se administraban a sí mismas. Casi tenía que ser así. Las universidades en sus inicios tenían gran movilidad y sus integrantes viajaban en grupo. Combinaban la educación escolar y superior, ya que sus estudiantes eran de 13 a 25 años por lo general. Los estudiantes tenían derecho de cesacio, es decir, de irse a la huelga. Si una ciudad maltrataba a su universidad, esta podría levantar sus tiendas, por así decir, e irse. Clark Kerr, rector del campus de Berkeley, de la Universidad de California, y luego presidente de esa universidad en los conflictivos 1960, trazó en su importante ensayo The Idea of the Multiversity un perfil rápido de la universidad del siglo XIII que precisamente la relaciona con América Latina. Dice Clark Kerr: "The students had all the power once. That was in Bologna. Their guilds ran the university and dominated the masters. And the students were tougher on the masters than the masters have ever been on the students. The Bologna patterns had an impact on Spain generally, and then in Latin America, where students to this day are found in the top governing boards." Dice Clark Kerr. El juicio que emite Kerr sobre las universidades latinoamericanas enfoca solo la dimensión de autonomía y cogobierno, cuando hay mucho más que decir sobre la configuración de una universidad.
y sobre la trayectoria histórica de la Universidad Latinoamericana. Además, Quero olvida que el modelo de Bolonia fue también el de las dos universidades fundacionales del mundo anglosajón, Oxford y Cambridge, y que ese modelo es un eje permanente del legado universitario de todo Occidente. Para eso, demos un pequeño salto de 8 siglos desde Abelardo a una universidad donde casi no habían pasado los siglos y donde la versión dogmática de la escuela medieval imperaba, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en 1918. A principios del siglo XX, la Universidad Nacional de Córdoba, antes Universidad Mayor de San Carlos, era un recinto particularmente anacrónico del sistema universitario argentino, incluso medieval en el sentido peyorativo de la palabra. Córdoba fue fundada por los jesuitas en 1614, 20 años antes que Harvard, y era la universidad más antigua y tradicional de ese país. A 700 kilómetros de Buenos Aires, pueden ver, acá es Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires y con más de 100.000 habitantes, en 1920 la ciudad de Córdoba estaba entroncada, en 1918 estaba entroncada en una región del interior de Argentina de prósperas haciendas de ganado, extensos viñedos y terratenientes poderosos. Era una ciudad de plácido aire provinciano, rodeada por la ilimitada pampa amarilla, con horizontes interrumpidos solamente por sierras azules. Córdoba es la capital de la provincia del mismo nombre, de gran extensión, 165.000 kilómetros cuadrados, lo que está en verde, 18 veces Puerto Rico. Como muchas otras universidades, incluyendo Harvard, Oxford y París, Córdoba tuvo su origen institucional como un seminario, pero se quedó bastante así. La universidad fue eclesiástica hasta el 1858, pero aún lo era en espíritu a principios del siglo XX, e igualmente conservadora y española. Córdoba era el epítome de universidad colonial, un siglo después de la independencia. La llamada cuadra jesuítica, donde ubicaba la universidad, dominaba el centro urbano con su antigüedad. Esta es toda una cuadra enorme en el centro de Córdoba, que es una atracción turística, se ha declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, interesantísima para visitar. Pero eso era la universidad a principios del siglo XX. Y está el legado arquitectónico, pues está ahí, son algunos visuales de los edificios de la universidad. Siglo XVIII, forrada de madera lujosa, con pesadas butacas a la redonda, hacía las veces de aula magna. Bien lo dijo Eduardo Galeano, que recibió en 2008 un doctorado honoris causa de la Universidad de Córdoba. Cito a Galeano: "No viene mal recordar que en aquellos tiempos todavía la cátedra cordobesa de filosofía del derecho enseñaba un tema llamado deberes para los siervos, y los estudiantes de medicina se graduaban sin haber visto jamás un enfermo. Los profesores, venerables espectros, copiaban Europa con algunos siglos de atraso". Cierro la cita. Córdoba era el ejemplo perfecto de la universidad socialmente remota, cuya reforma ya proponía José Ingenieros y una nueva generación de intelectuales argentinos inspirada en alguna medida por José Enrique Rodó. La apariencia monástica de la universidad en 1918 encubría una realidad explosiva. De sus 600 alumnos, más de 2/3 partes estudiaba en las facultades de medicina y de ciencias exactas, físicas y naturales. En realidad, el país completo estaba en transformación. En 1918, Argentina vive un gran ciclo de prosperidad fundamentado en la exportación de cereales y carne, sobre todo a Gran Bretaña. Era una época cuando la prosperidad relativa y una fuerte inmigración convirtieron a Argentina en una sociedad urbana con una cultura política sofisticada. En 1918 culmina la Primera Guerra Mundial, cuando la juventud de edad universitaria de Europa se ha desangrado insensatamente en los campos de batalla, poniendo en tela de juicio la supuesta superioridad de Occidente e incitando a países como Argentina, que mantuvo su neutralidad, a mirarse a sí mismos y a labrar su propio futuro.
El grito de Córdoba sucedió así. En marzo de 1918, los estudiantes crean un comité de reforma universitaria y hacen varias propuestas. No reciben respuesta y el 1 de abril, primer día del año lectivo argentino, los estudiantes se van en una huelga exitosa que deja vacíos los salones. El Consejo Superior de la Universidad contestó cerrando la casa de estudios, un local. Tras un impasse de 2 semanas, el gobierno nacional interviene en la universidad, en parte a petición de los estudiantes, y comienza una investigación. La huelga termina y en mayo la suspenden los estudiantes, gracias a la investigación, en beneficio de él. Y en mayo el gobierno declara vacantes las posiciones administrativas de la universidad y así aparenta abrir espacio para grandes cambios. En junio se celebran elecciones para un nuevo rector, pero solo se le concede representación a los profesores, no a los estudiantes. Los profesores votaron por un candidato que los estudiantes consideraban inaceptable porque representaba el sector más conservador de la facultad, que estaba dividida. La recién formada Federación Universitaria de Córdoba, entendiendo que los estudiantes habían sido defraudados, decretó una huelga. Pronto le siguen los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y La Plata. Para explicar sus acciones, la Federación emite el Manifiesto de Córdoba, en junio 15 de 1918, también conocido como el Manifiesto Liminar, es decir, preliminar. Cito: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Cierro la cita. Y sigue. El manifiesto es fabuloso. Suelto a que lo lean, se consigue en internet fácilmente. Luego de casi 4 meses de huelga, de junio a octubre, una campaña masiva vía periódicos y telégrafos, todavía no había radio, y una ocupación de los edificios universitarios. Y luego pues hubo movilizaciones en los meses siguientes, huelga. Finalmente el gobierno pues estaba en negociación, había delegaciones que iban a Buenos Aires, los que estaban a favor, en contra de la reforma. Finalmente el gobierno no pudo dilatar más. Cuando vino la ocupación de los edificios, los estudiantes ocuparon los edificios de la universidad y trancaron las puertas, bloquearon el acceso. Y inmediatamente, septiembre 9, el gobierno envía tropas para ocupar la universidad. Pero finalmente el gobierno tuvo que actuar. Y en octubre, el presidente Irigoyen, que era del partido Unión Cívica Radical, que eran liberales en la época en Argentina, el presidente Irigoyen emitió un decreto en octubre del 18, fue por decreto, que recogía casi todos los principios del movimiento, incluyendo la participación estudiantil en los consejos administrativos de la universidad. Esto es una caravana celebrando. El manifiesto de Córdoba y las propuestas que pronto generó una organización estudiantil nacional argentina que Córdoba propició, sentaron las pautas del movimiento de reforma universitaria. O sea que esto, Córdoba tuvo un efecto de terremoto en Argentina. Se organizaron los estudiantes a nivel nacional y una serie de reformas que están esbozadas en el manifiesto luego fueron desarrolladas y ampliadas en congresos estudiantiles muchas de ellas están recogidas en el decreto. Aquí yo voy a resumir los puntos de la reforma universitaria argentina que se van a convertir en reclamos de la reforma universitaria latinoamericana, que combinan un poco lo que se reclamó en Córdoba en junio 18 con algunas de las cosas que fueron elaborándose posteriormente. Los puntos principales de la reforma fueron, primero, secularismo o laicismo. La Universidad Latinoamericana Reformada rechazó la fuerte presencia religiosa que se mantenía en la educación universitaria latinoamericana a principios del siglo XX. En la huelga los estudiantes usaban el color morado,
el color morado, emblema del obispo de Córdoba, en desafío a la autoridad de facto que todavía en 1918 ejercía la Iglesia Católica sobre la universidad. Segundo, renovación de la enseñanza. La reforma universitaria latinoamericana se rebelaba contra una enseñanza arcaica y exigía la renovación de las materias de estudios. Tercero, vocación científica. En las ciencias naturales, la reforma exigía la puesta al día del conocimiento y un mayor énfasis en la investigación y en la experimentación de laboratorio. La huelga de junio comenzó, ante todo, en las escuelas de medicina, ingeniería y derecho, y uno de sus motivos originales fue la suspensión de los internados de los estudiantes de medicina. Sexto, interdisciplinariedad. Carácter fuertemente interdisciplinario, ya que la propia renovación cultural que se reclamaba vincula a las humanidades y la investigación social en el abordaje de los problemas del país. Quinto, flexibilidad en los estudios. Exigió mayor libertad de los estudiantes al seleccionar sus cursos y profesores. Sexto, asistencia libre a clases y cátedras libres. Esto quiere decir que los estudiantes no estaban obligados a ir a clase como hasta ese momento lo estaban. Ellos decían, pues el estudiante si quiere ir a clase va, y si no quiere ir no va, y es responsable por la nota. Claro, hay una nota de asistencia también, ¿verdad? Que se puede tomar en cuenta un porcentaje. Pero allá era obligatorio y era cuestión de disciplina, ¿verdad? Se ponía suspensión o expulsión por no ir a clase. Y cátedras libres, en vez de tener profesores que son exclusivamente los que tenían la cátedra y que eran los únicos que podían enseñar, también ellos querían tener profesores que pudieran estar, refrescar el currículo y poder enseñar a tiempo parcial. Hoy día eso tiene otra resonancia, pero traer otros talentos y otros cursos y otras materias al currículo universitario, abrir más la cátedra y no tener un claustro cerrado como estaba funcionando en ese momento. Tenían estos profesores en Argentina, pues tenían un nepotismo muy grave, y conviene, es bien interesante estudiar esas circunstancias de la universidad. Sexto, asistencia libre a clases y cátedras libres. Séptimo, este es otro de los twists, como diríamos en inglés, de la ángulos interesantes que tiene. Uno de los puntos claves de la reforma era un rol activo de los exalumnos. Y es bien interesante porque ellos consideraban que la participación de los exalumnos era vital para la toma de decisiones de las universidades. O sea que cuando ellos hablaban de participación de tres sectores, eran estudiantes, profesores y exalumnos. Y eso era ya un tanto tradicional en la universidad, y eso se conserva, y entonces se reclama que tenga una participación más reconocida y más formal. Se entendía que la participación de los exalumnos en las decisiones administrativas de la universidad, en la selección de rectores, en todo esto, la participación de los exalumnos le brindaba a los estudiantes activos una perspectiva más amplia, de boca de personas cuya edad y experiencias estaban generalmente más cerca de las áreas de empleo, y servía para mediar en las relaciones entre estudiantes, facultad y administración. De hecho, un egresado, Deodoro Roca, un abogado de 28 años, fue el principal autor del manifiesto. Por aquí está. Esto fue en apoyo al movimiento. Deodoro Roca, un personaje bien interesante, que hablaré un poco más de un Dandy ahí. Tenía 28 años cuando escribió el manifiesto, el autor principal del manifiesto, con la Federación Universitaria de Córdoba. O sea, un egresado que había estado muy activo en la universidad y había sido reconocido ya como portavoz de los estudiantes cuando era estudiante allí. Octavo, excelencia en la facultad. Procesos transparentes de nombramiento de la facultad, incluyendo exámenes de oposición y evaluaciones. Rechazo al nepotismo, al inmovilismo. En Córdoba, el llamado de reforma iba de mano con una crítica a la educación dogmática, a un profesorado con aires de señores feudales. Noveno, universidades populares. Más allá de la democratización del acceso, la reforma universitaria latinoamericana promovía programas de extensión y de universidades populares o universidades sin paredes, con el fin de elevar el nivel educativo del pueblo y los estudiantes a aprender muchísimo en el proceso, obviamente. Décimo, autonomía y cogobierno.
autonomía de la universidad y cogobierno de estudiantes, profesores y egresados, no tanto como fines escuetos en sí mismo, como a veces se piensa, y por eso he dejado este punto para el final, sino como vehículo y proceso, como garantía de que los objetivos del movimiento no se abandonarán. Para eso era que veían ante todo la importancia de la autonomía y el cogobierno. Y lo veían igualmente como una alternativa clave al control estatal directo, cuyo fracaso los estudiantes de Córdoba acababan de constatar. En las alas de su manifiesto, el movimiento de Córdoba impactó primero a otras universidades de Argentina, luego en 1919 a Perú, 1920 Chile, 1922 Guatemala, 1922-23 Cuba, luego al resto del continente. José Carlos Mariátegui dedicó uno de sus clásicos Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana a la reforma universitaria. Dijo: el movimiento estudiantil que se inició con la lucha de los estudiantes de Córdoba por la reforma de la universidad señala el nacimiento de la nueva generación latinoamericana. Los estudiantes de toda la América Latina, aunque movidos a la lucha por protestas peculiares de su propia vida, parecen hablar el mismo lenguaje. Cierro la cita. La reforma universitaria tuvo un carácter interdisciplinario, desde la renovación cultural que se reclamaba en las humanidades hasta la investigación social de los problemas del país, hasta en las ciencias naturales, la puesta al día del conocimiento y un mayor énfasis en la investigación y la experimentación. Y ese aspecto de las ciencias naturales no se recuerda como se debe a la hora de la reforma universitaria latinoamericana. De temas al interior de la universidad, la reforma pronto evolucionó hacia reclamos más amplios, contra la corrupción del sistema político nacional y contra el imperialismo. El afán de unión continental que expresaba la primera oración del manifiesto ya lo anunciaba. La reforma universitaria latinoamericana rechazó el modelo napoleónico de control estatal directo sobre la universidad a favor de la autonomía, pero retuvo y fortaleció otras características de la universidad napoleónica, principalmente su sentido de servicio público, el rol importante de la universidad en el proyecto nacional y, en materia curricular, el énfasis en la educación profesional, sobre todo medicina, ingeniería y arquitectura. Junto al compromiso con el proyecto nacional, los otros elementos clave del modelo napoleónico, que en parte también fue el modelo alemán, fue su énfasis en la educación universitaria pública. Todavía hoy son raras las universidades privadas en Europa, y una visión total de la educación a todos los niveles, que en Europa se ve de forma integrada con el sistema de educación elemental, intermedia y superior. La educación universitaria se ve de forma integrada con la elemental, intermedia y superior. Las genealogías y los contextos de las universidades latinoamericanas las colocan en unos circuitos amplios y significativos. Y a esos circuitos pertenecen también las universidades estadounidenses. Los logros en los estudios graduados y en la investigación de las universidades alemanas, de raíz napoleónica como las latinoamericanas, fueron la inspiración de las primeras research universities de los Estados Unidos, privadas y públicas, y la escuela de muchos de sus profesores. Córdoba no fue, claro está, un movimiento perfecto. El propio Mariátegui identificó dificultades en cuanto a la representación estudiantil en las universidades reformadas. Dice Mariátegui: aunque formalmente admitido el principio de la representación, los estudiantes descuidaron la designación de los delegados, prefiriendo influencia plebiscitaria y espontánea de las asambleas de ambiente más tumultuoso que doctrinal. Además, el contenido de los estudios recibió menos atención de la que ameritaba. Eso lo dije yo, vuelvo a Mariátegui. Faltaba lo más importante, según Mariátegui, la renovación de los métodos de enseñanza y la intensificación de los estudios. Hubo sectores muy opuestos a la reforma y muy organizados, así que tampoco fue esto una gran marcha unánime hacia la reforma latinoamericana. Fue todo un proceso muy interesante de conflicto y que va a tener efecto. En 1922-23, solamente 4 años después, hubo unos primeros encontronazos, fueron los primeros encontronazos post-reforma entre el gobierno y los estudiantes argentinos. Y la propia Universidad de Córdoba fue intervenida en 1923. No duró mucho la luna de miel. Así quedó sin efecto el decreto reformista de 1918. La Universidad Argentina enfrentó una serie de contrarreformas en las décadas siguientes, y así mismo se le llamaba, puntualizadas por respiros, como brevemente a mediados de los 1940. Tarde o temprano, todas las universidades latinoamericanas sufrieron el embate de dictaduras y de crisis fiscales,
lo cual limitó sus aspiraciones y sus logros. La llamada politización de las universidades latinoamericanas frente a regímenes dictatoriales, tan criticada por observadores del norte, sin duda socavó su institucionalidad. Pero fue en muchas ocasiones una defensa de la universidad ante dictaduras militares o civiles, apoyadas por los best and brightest de los Estados Unidos o de factura más criolla, como Perón. La insistencia en el gobierno, la insistencia en el cogobierno y la elección de la administración universitaria no era un capricho ni una opción perfecta, si alguna lo fuera en la gobernanza universitaria, pero era casi siempre la mejor alternativa a un control militar u oligárquico, directo o indirecto. Como quiera, Córdoba tuvo muchos herederos. Numerosos políticos e intelectuales latinoamericanos participaron cuando estudiantes en movimientos de reforma universitaria. Salvador Allende, Víctor Haya de la Torre, Julio Antonio Mella, Fidel Castro, Fernando Enrique Cardoso, Raúl Alfonsín, Juan José Arévalo, Ernesto Sábato, Miguel Ángel Asturias, Gonzalo Aguirre Beltrán, Rómulo Betancourt, Carlos Prioso Carrás y muchos otros. Todos hombres, y la mayoría blanco, por cierto, y de eso habría que hablar también. Entre los herederos más íntimos de Córdoba está Ernesto Che Guevara. ¿Ese es él? Guevara pasó 17 años de su vida en la provincia de Córdoba y residió en la ciudad mientras estudiaba secundaria de 1943 a 1947. Allí hizo una amistad estrecha con Gustavo Roca, hijo de Teodoro Roca, reconocido como el principal redactor del Manifiesto. La casa de los Roca había sido en vida de Teodoro, fallecido en 1942, un año antes de que Ernesto, o el Pelao, como le decían, se mudara a Córdoba. En vida de Teodoro había sido punto de encuentro de intelectuales y políticos latinoamericanos, españoles y europeos. Todo intelectual español que iba a Argentina, europeo, norteamericano, como Waldo Frank, allá estuvo Ortega y Gasset, Alberti estuvo y estuvo incluso residiendo un tiempo en Córdoba. John Lee Anderson, que estuvo recientemente en Puerto Rico, escribe en su gran biografía de Ernesto Guevara que la relación de Ernesto con Gustavo fue excepcional. Guevara pasó muchas horas en la biblioteca de la familia Roca, donde el recuerdo de Teodoro estaba muy vivo. Gustavo, que sería abogado, conservó siempre su amistad con Ernesto. Sobre la reforma universitaria latinoamericana, ya vemos que mucho hay que decir y que explorar. Hacen falta seminarios permanentes, grupos de investigación sobre la historia de la universidad en América Latina, Estados Unidos y Europa, por no decir del mundo, sobre las realidades contemporáneas, sobre la trayectoria de la universidad puertorriqueña, qué poco se estudia la universidad en la universidad. Sobre Puerto Rico habría mucho que decir en cuanto al impacto de la reforma latinoamericana en la legislación universitaria de 1942 y 1966, aunque en esas ocasiones, si bien hubo activismo estudiantil, se trató de un proceso impulsado y decidido mayormente en las alturas del gobierno. La reforma de 1966 en particular, y Juan Manuel García Pazalapa tiene una página muy interesante sobre esto en el libro La crisis política de Puerto Rico, la reforma del 66 en particular se estrelló ante las objeciones del ala conservadora del Partido Popular Democrático y del propio Jaime Benítez. Pero le dejo ese tema a sus propias investigaciones y a las mías que están en proceso. Quedémonos en Argentina unos párrafos más, porque ahí tendremos oportunidad de ver el desenlace, o uno de los sucesivos desenlaces que ha tenido en su propio país el movimiento de Córdoba. El salto ahora es más corto, no de siglos, sino de décadas, a la Universidad de Buenos Aires a fines de los años 50 y principios de los 60. Hasta el difícil Clark Kerr se quita el sombrero ante esa Universidad de Buenos Aires y la considera la única en América Latina que considera así, la considera una excepción a su dictamen de que el modelo de Bolonia tiene un impacto académico negativo. Entre 1955 y 1966, después de Perón, cuyo régimen despidió a 1.500 profesores universitarios y proclamaba alpargatas sí, libros no, pero también estableció la educación universitaria gratuita, después de Perón, los ideales de Córdoba finalmente parecían realizarse en la Universidad de Buenos Aires bajo el liderato de Riccieri y Frondizi. De 1955 a 1966 fueron los años de la construcción de lo posible, como se titula un libro sobre ese periodo en la Universidad de Buenos Aires. Nuestra universidad, por cierto, en Puerto Rico, disfrutó una época similar. El propio Frondizi pasó varios años exiliado en Puerto Rico y como profesor de la UPR a fines de los 40 y principios de los 50.
El discurso del método que se usa en los cursos de humanidades básicos, la edición que hasta el día de hoy entiendo yo que se usa y fue reeditada en los 1980, estuvo a cargo de Frondizi y tiene una nota, la nota que escribió la nota y el comentario al discurso de la razón de Descartes. Imágenes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muy inglesa, por cierto, se parece a Oxford al principio. De hecho, algunos de los edificios fueron donados por ingleses, residentes en Argentina, muy acaudalados en aquella época. El capital inglés tenía una gran fuerza en la universidad a principios del siglo XX. Esa es la Facultad de Derecho. Esta es la Facultad de Ingeniería, conocida como la Catedral. Y esta es la Facultad de Ciencias Exactas, de la cual estaremos hablando un poco más. Frondizi y su sucesor, Hilario Fernández Long, con un equipo brillante de universitarios, establecieron en esos años la Facultad de Farmacia y Bioquímica, la Escuela de Salud Pública, todo esto en 10 años, departamentos de Psicología, Sociología y Ciencias de Educación, todos pioneros en Argentina y en América Latina probablemente también. En aquella época Puerto Rico con la Escuela de Planificación, la Escuela de Salud Pública atraía muchos latinoamericanos del continente para conocer los programas acá. Estos programas se están iniciando en el continente. Departamento de Psicología, Sociología y Ciencias de la Educación y un departamento de extensión universitaria. Se amplió el acceso del estudiantado mediante becas. La editorial de la Universidad de Buenos Aires, la famosa EUDEBA, publicó 802 títulos y 11.5 millones de ejemplares a precios módicos. Se promovieron campañas de alfabetización. Se inició la construcción de la nueva ciudad universitaria. Se colaboró en proyectos de planificación regional, urbana y rural. Y en fin, se abrió, enriqueció y democratizó la universidad. La edad de oro de la Universidad de Buenos Aires debe poner a pensar a cualquiera que considere que una universidad latinoamericana es una utopía irrealizable, que las propuestas del movimiento de Córdoba quedaron en papel, o que Córdoba y la reforma universitaria latinoamericana meramente proponen reivindicar las humanidades y las ciencias sociales. La facultad que quizá mejor ejemplifica los logros de 1955 a 1966 fue, de hecho, la Facultad de Ciencias Exactas, el equivalente a nuestras ciencias naturales. Exactas, como se le conocía, digamos con cariño. Profesores, investigadores y egresados de Exactas en esa edad de oro ganaron 3 premios Nobel de ciencia, los primeros latinoamericanos en lograrlo. Argentina aún ostenta por mucho el mayor número de Nobel de ciencias en el continente. Bernardo Houssay, 1947, Fisiología o Medicina, que era un profesor eminente de Exactas. Luis Federico Leluar, 1970, en Química. Y César Milstein, 1984, Fisiología o Medicina. Pero aquí tenemos un laboratorio de microbiología. Estos de los 40, no conseguí de los 50. Bregaban con las historias de cómo ellos tenían que trabajar con un equipo no el más moderno y hacer de tripas corazones. Es verdaderamente interesantísimo. Hay varias cosas escritas sobre eso. Esta es la primera computadora en América Latina que fue en la Universidad de Buenos Aires. Le decían Clementina. Se fabricó en Inglaterra y era el orgullo de la Universidad de Buenos Aires. Comenzaron a trabajar con ella en 1960 y hicieron una serie de iniciativas y proyectos con la famosa Clementina. Quizá la figura que mejor ejemplifica el espíritu de Exactas en esos años no ganó un premio Nobel, pero tuvo otros logros importantes. Su entonces decano, Rolando García, también vicerrector de la universidad. Él está ahí a la izquierda con su hermano. García poseía un doctorado en física de UCLA, con especialidad en estudios de la atmósfera, y por varios años fue profesor en UCLA. Era un gran admirador de las universidades norteamericanas, logró propuestas de la Fundación Ford y estaba muy lejos de ser un comunista o un revolucionario. Era ante todo un científico que pedía libertad de pensamiento y de investigación en un momento en que se practicó. Recuerda a Rolando García. En la época en que nosotros estábamos en la universidad, decía él, dice, todavía vive, había profesores muy conservadores, pero muy del país. Yo he sido siempre un hombre de izquierda, sin embargo, con ellos nunca tuve problemas. Nuestras luchas universitarias fueron duras, pero nunca en representación de partidos políticos.
Cuando después de unos años volví y vi a la universidad dividida entre radicales y peronistas, pensé, bueno, se acabó la universidad. Cierro la cita. Como vicerrector, impulsó muchas de las iniciativas históricas, y cuando él volvió sería en los 70 ya. Como vicerrector, Rolando García impulsó muchas de las iniciativas históricas de la Universidad de Buenos Aires en esos años. Era decano exacta y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Recordando esos años, décadas después, el decano García afirma, una cita interesantísima, lo que viene a mi mente en este momento no son hechos y personas particulares. Lo que viene a mi mente sobre esos años quizá lo podría describir como un escenario donde actuaron esas personas, donde transcurrieron los hechos, un escenario que dio contexto y significado a lo que se hizo. En ese escenario predominaban las figuras jóvenes, un movimiento estudiantil como no he conocido en otra parte del mundo. Graduados jóvenes, algunos de ellos que se fueron a estudiar afuera y volvieron, a pesar de que se hubieran podido quedar en el exterior, y algunos profesores maduros. Sin ese escenario, nada se podría haber hecho, muy poco, porque fue un esfuerzo colectivo, una atmósfera, un lugar de discusión, fue un foro de comprensión, de análisis. Eso es lo que dio sentido a esa realidad. Cierro la cita. Entre 1963 y 1966, bajo un precario gobierno civil, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires acentuaron sus críticas hacia el creciente poder de los militares. Los estudiantes de exactas estaban siempre entre los más combativos. Primero, hubo protestas en 1965 contra la participación de tropas argentinas con la OEA en la invasión norteamericana de Santo Domingo. Murió un estudiante en las manifestaciones tiroteado por la policía. Luego hubo protestas en torno a la reducción del presupuesto de educación, que en aquel momento era 20% del presupuesto nacional. El golpe de Estado en 1966, encabezado por el general Onganía, ultracatólico y anticomunista, liquidó la autonomía universitaria. Es la primera plana de cuando el golpe generaron ganas. Argentina en 1966 fue el segundo aletazo precursor de la Operación Cóndor después del golpe militar en Brasil en 1964. Cabe decir que el golpe se logró en medio de una apatía ciudadana, cansada de un estancamiento económico y de pugnas políticas estériles. El 29 de julio, un mes después del golpe de Estado, el nuevo régimen aprobó una ley, pues hay una ley para todo, que disolvió los consejos superiores y directivos de las universidades argentinas y las colocó directamente bajo el mando del ministro de Educación. Los decanos y el rector tenían 48 horas para aceptar. La Universidad de Buenos Aires, como las otras universidades argentinas, venía disfrutando de un estatuto de autonomía en esa última década. La liquidaron de información. Los decanos y el rector tenían 48 horas para aceptar. ¿Oíste? La universidad no fue apática. Los decanos y el rector de exactas emitieron una declaración en la cual se negaban a aceptar la supresión de la autonomía universitaria, como también lo hicieron otras facultades. Horas más tarde, en la noche del 29 de julio, la policía tomó por asalto a exactas y a otras facultades de la Universidad de Buenos Aires. Esa noche se conoce como la noche de los bastones largos, una fecha parteaguas en la historia universitaria de Argentina y América Latina, tan importante a su manera como el grito de Córdoba. Había unas 300 personas en el edificio de exactas, de los cuales 20 eran profesores y el resto estudiantes y docentes auxiliares. Muchos se habían quedado allí, conscientes del ultimátum de los militares y en solidaridad con la universidad. Cuando la policía irrumpió en exactas a las 11 p.m., entró lanzando bombas de gas lacrimógeno que causaron pavor con las explosiones. Cito, al poco tiempo estábamos todos llorando bajo los efectos de los gases, narra Warren Ambrose, un distinguido matemático de MIT que se encontraba ese semestre como profesor visitante en exactas. El decano García le salió al paso a los policías y demandó al comandante del operativo, ¿cómo se atreve a cometer este atropello? Todavía soy el decano de esta casa de estudios. Al instante, un policía golpeó al decano en la cabeza con su bastón o macana, tumbándolo al piso. El decano García se incorporó y repitió su emplazamiento al oficial, segundo bastonazo.
Continúa el doctor Ambrose. Luego llegaron soldados que nos ordenaron, a gritos, pasar a una de las aulas grandes, donde se nos hizo permanecer de pie, con los brazos en alto, contra una pared. El procedimiento para que hiciéramos eso fue gritarnos y pegarnos con palo. Cierro la cita. A la salida del edificio de exactas, la policía obligó a los profesores y estudiantes a pasar por una doble fila entre policías que les golpeaban con sus bastones. Esa noche fueron detenidos centenares en exactas y en la otra facultad subversiva, entre comillas, filosofía y letras. Los laboratorios y bibliotecas de sus edificios fueron destruidos. Según Sara Reti, la primera química nuclear graduada de la Argentina, cito, los militares le tenían un odio feroz a exactas. Por eso, primero la intervinieron en la noche de los bastones largos y luego, 10 años más tarde, la terminaron de liquidar con una topadora, bulldozer, y junto con ella derribaron la universidad de excelencia de los años 60, la de los años de oro, que había colocado a la investigación científica en el primer plano internacional. Eso es lo que queda de exactas. Demolieron el edificio en 1971. El decano Rolando García sugiere motivaciones aún más profundas. Cito, es una simplificación equivocada pensar que durante aquella oportunidad había un grupo de policías que quería romper cabezas. No, eran policías que, instigados por civiles e incluso por universitarios, intentaron y lograron romper el escenario. Cierro la cita. Las consecuencias de la noche de los bastones largos fueron huracanales, o peor, estructurales y a largo plazo. Cito de nuevo a Rolando García. Claro que nos rompieron cabezas y costillas, pero el objetivo no era romper cabezas. Los que instigaron eso eran civiles y universitarios, porque lo que estaba en juego era un programa ideológico. Lo que querían romper no era cabezas, era el escenario, porque sabían que ese escenario conducía a un tipo de país totalmente distinto. La lucha fue dura y la perdimos, naturalmente. Cierro la cita. Del profesorado de exactas, un 70% de los docentes e investigadores renunció. 700 profesores de la Universidad de Buenos Aires renunciaron y 1.378 de las universidades argentinas. Comenzó un éxodo de científicos argentinos que no se ha detenido, aunque un número de ellos regresó a Argentina con el paso de los años. Y cito, la noche de los bastones largos quebró no solo la más formidable acumulación de conocimiento científico que la Argentina había logrado hasta mediados del siglo XX, sino también se abrió camino a la intolerancia y se atrincheró a una generación de argentinos en la idea fatal de que la violencia política era el recurso para restaurar la libertad. Cierro la cita. De los 301 científicos e investigadores de exactas que emigraron, 166 se insertaron en universidades latinoamericanas, básicamente en Chile y Venezuela. Otros 94 se fueron a universidades de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Los 41 restantes se instalaron en Europa. Asimismo, se vieron obligados a salir del país centenares de profesores de humanidades y ciencias sociales, figuras de la talla de Mario Bunge, Tulio Halperín y Sergio Bagú. Como dice Calle 13 sobre Operación Cóndor, se perdona, pero no se olvida. Rolando García emigró a Ginebra, donde colaboró estrechamente con Jean Piaget y escribió con Piaget el importante libro Psicogénesis e Historia de la Ciencia. García, entrenado en los estudios de la atmósfera, desarrolló un trabajo impresionante como epistemólogo en relación a los sistemas de conocimiento interdisciplinario, a la vez que, y no por casualidad, fue un precursor de las teorías de cambio climático y su impacto en los sistemas productivos. En 1969, la propia ciudad de Córdoba dio su respuesta al golpe de 1966. La antigua ciudad provinciana se había convertido en los 1950 en una ciudad industrial, el Detroit de Argentina, y el centro de su industria automotriz. En 1969, Córdoba fue el escenario, ya no de una huelga en chaqueta, sino de una protesta obrera y popular masiva y luchas callejeras contra el régimen militar, donde los estudiantes de la Universidad de Córdoba jugaron un rol importante, el cordobazo. El general Onganía y su régimen respondieron como únicos sabían, con violencia y arrestos masivos y juicios militares, logrando una victoria militar y una derrota moral. Argentina habría de vivir más conmociones en las décadas siguientes, incluyendo la terrible guerra sucia de los 70 y luego el lento retorno a la democracia y a un buen gobierno. Esto fue una de las primeras protestas en los 80 contra un arancel universitario, a pesar de que era gratuita la educación universitaria, se estaba imponiendo un arancel que esto fue de las primeras propuestas. Pero a través del proceso, el rol de la Universidad Argentina y las lecciones del movimiento de Córdoba, aquel primer cordobazo, se han mantenido vigentes. Y creo que no les había mencionado,
que allá en el siglo XII los castradores de Abelardo fueron detenidos, procesados y sí, ellos también castrados. Para concluir, en el recorrido que hemos hecho esta mañana desde Río Piedras a la Edad Media hasta Argentina en dos tiempos, he tratado de relacionar los reclamos del movimiento de Córdoba con la Universidad Medieval en su versión originaria, más dinámica y menos jerárquica que las universidades de fines de la Edad Media. En ese capítulo, la figura de Abelardo resulta ilustrativa e inspiradora. La raíz común de las universidades de Occidente, sean latinoamericanas, europeas o norteamericanas, se encuentran en esas escuelas itinerantes y democráticas, apasionadas de la discusión, el razonamiento y la crítica. Si bien en la academia anglosajona se destaca más el principio de academic freedom o libertad de cátedra que el de autonomía universitaria o cogobierno, en el fondo se trata de lo mismo. Córdoba fue el primer movimiento estudiantil en pro de una profunda reforma universitaria en el mundo. Superando un escenario cargado de dogmatismo, los estudiantes de la Universidad de Córdoba dieron el grito en 1918 que emplazó a la universidad con sus propios orígenes. Fue un movimiento tanto en nombre de las ciencias naturales como de las humanidades, tanto en nombre del laboratorio y la biblioteca como del salón de clases, y donde la autonomía y el cogobierno universitario eran ante todo los medios para lograr aquellos fines. ¿Cuán fecunda puede ser la Universidad Autónoma Latinoamericana? ¿Cuánto su potencial para el desarrollo de las ciencias exactas? ¿Y cuánto dependen esos logros del aire público que respira la universidad, que a veces se vuelve un huracán? Se constató 4 décadas después, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires y en la Edad de Oro que tuvo entre 1958 y 1966. Quizá a nosotros nos queda contestar cómo se desarrolla y se defiende un tal escenario aquí y hoy. Llámese escenario, llámese una cultura universitaria, llámese un episteme. ¿Y qué aire público debemos reclamar y propiciar para ese escenario? Mientras tanto, algo para llevar en nuestra mochila es la cita de Tácito que aparece, de hecho aparece acá, no la tanto al final también. La cita de Tácito que aparece acá arriba, que es una consigna de larga trayectoria en la historia latinoamericana. Rara temporum felicitate, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo leer latín. Pero dice en castellano: la rara felicidad de los tiempos en los que pensar lo que quieras y la rara felicidad de los tiempos en los que quiera pensar lo que quieras y decir lo que piensas está permitido. La rara felicidad de los tiempos en lo que pensar lo que quieras y decir lo que piensas está permitido. No está mal como consigna. Y esa era una consigna importante del movimiento universitario de Córdoba. Después del recorrido que hemos hecho, quizás estemos de acuerdo en que la historia del movimiento de Córdoba, sus antecedentes y sus secuelas, debe conocerse mejor en nuestro país. Aquí hay esto de Chile, 2010, que tuvo un gran movimiento estudiantil en pro de la educación universitaria pública y nuestro propio proceso 2010-2011. Es la historia, debe conocerse mejor en nuestro país, es la historia de la Universidad Latinoamericana, de su proyección en el entorno social, de su interacción con ese entorno. Es una historia que comenzó hace un siglo y también hace 9, pero que es también una historia de hoy y de mañana. Muchas gracias. Aquí le acabamos de entregar de nuestro artista residente, Antonio Martorell, el
cuadro y la serigrafía, ¿verdad?, del centenario de la Universidad de Puerto Rico. Y qué bueno y qué pertinente, ¿verdad?, hablar sobre la historia de las luchas universitarias ahora que celebramos nuestro 45 aniversario en nuestra casa de estudios. Gracias por su excelente exposición y definitivamente debemos tenerlo otra vez de visita en nuestra casa de estudios para seguir compartiendo toda esa historia que desconocemos y que es también vital para nosotros. Muchas gracias.